que hai sequías En nestes años que hai un sequías vemos como se destapan casas. Con motivo do éxito que tiveron as charlas sobre permacultura que se organizaron os pasados meses en Chantada e Carballedo, a partir de agora vanse a realizar con moita máis frecuencia. Actividades que vamos a hacer culturales ou permaculturales, como le queramos llamar en na comarca de Chantada e bueno, pues tanto en la Casa da subventude que nos ha apoyado mucho desde o principio, Y ya tenemos un buen grupo de gente que está asistiendo. La última vez ya hicimos foro en vez de charla. Y ahora pues seguiremos con esto de foro, pero ya con la idea de ir creando pues grupos de trabajo para ver a lo mejor crear un grupo de consumo, ver un poco los productores que hay de la zona. Y bueno, por ahí pues va saliendo gente muy interesada que tiene huerta o que quiere participar en huertas o en otras actividades sean de difusión, como las páginas web de internet. O bueno, pues iremos viendo, ¿no? Porque siempre hace falta todo tipo de trabajos y ver un poco cómo podemos hacer una red y así pues ayudarnos unos a otros, ¿no? En Carballedo también hay, ¿no? Sí, en Carballedo también haremos, que será el tercer viernes de cada mes por la mañana. A partir de las diez que está abierto el concello y a las doce pues haremos una charla informativa y en esa charla pues intentaremos un poco eso crear un grupo de trabajo pero también de aquí de gente de la zona no más que nada lo de la gente de la zona es porque sea operativo de alguna forma pues te quede cerca de casa puedas eh, eso conocer gente que también está en tu zona cerca intentando hacer pues trabajos que nos puedan ayudar. para a sostenibilidad que se le llama o para, bueno, un pouco salir desta de crisis que tenemos. Ademais disto, vais a realizar outra actividade dirixida sobre todo aos máis cativos. Y junto con outra actividade máis que se va a hacer el último domingo de cada mes. Isto já va a ser un videofórum e en el videofórum irá máis bien dirigido hacia los máis pequenos de la casa, ¿no? Pero bueno, Es para todos los públicos, son películas pues, de, de cultura pero de la naturaleza, muy sencillitas, pequeños documentales de 20 minutos, media hora lo más, lo más largos para que no sean muy pesados y podamos hacer luego preguntas, podamos comentarlo y ver un poco las actividades que se pueden hacer por la zona. como poden ser rutas de senderismo, ¿no? así, roteiros de identificación de plantas, de fauna... A acollida que están tendo estas actividades é moi boa e isto axuda a dinamización do rural. Sí, la, la verdad que sí, a resposta está sendo moi positiva. Eu ya llevo máis de un ano viviendo aquí, pero o primeiro ano me dediqué moito, como decimos en permacultura, que cando vayas a vivir a un sitio novo pues, te dediques moito á observación e a coger os ritmos del lugar preguntar, ver, e o segundo ano, que é es este, pois pues sí que xa se empieza un pouco con as actividades de difusión, e entonces xa intentar ir creando grupos de trabajo para bueno, que cada vez podamos hacer más actividades e se dinamice un pouco as actividades en o rural. ¿no? A xente cada vez está máis concienciada no consumo de produtos naturais, e coa permacultura en xeral. Sí, o tema dos produtos naturales, como ya lo dice o nome, é unha cosa... pues natural que saber conocer de dónde vienen los productos que consumimos porque si conocemos de dónde vienen y cómo se hacen podremos elegir mejor los productos que nos convienen para nuestra salud y sí que cada vez hay más gente que se preocupa de esto porque bueno, se da cuenta que luego si no pues acarrea alergias, intolerancias y bueno, incluso enfermedades degenerativas, ¿no? e se está vendo que es mucho por el modo de vida y la y en especial en la alimentación. Ya saben, a partir de agora e con moita máis frecuencia teñen unha cita coa permacultura na comarca de Chantal.